Lo primero, o antes que nada, lo primero es agradecer la visita a Novelda del diputado nacional Alejandro Saler, buen amigo de este, de este municipio. En primer lugar, hemos visitado unas instalaciones de una empresa emblemática de, de la localidad eh, para, como un poco, que sirva de muestra de todo el buen hacer que se realiza en la provincia de Alicante y, en concreto, también en una localidad, en un municipio como el nuestro. Para a continuación, aquí en el, en el ayuntamiento, en la alcaldía, tener una reunión de trabajo para avanzar y sobre todo también para eh, es, es fundamental que eh, municipios como Novelda tenga voces, en este caso en Madrid. Y, y tenemos la suerte de contar con, con un diputado que siempre está dispuesto a escuchar a los municipios para poder trasladar esa, esa voz y esas demandas. El encuentro sobre todo va a ser por, por, por cuestiones técnicas y sobre todo diversos proyectos en los que eh, la información que nos va llegando es, es bastante positiva, pero se encuentran ahora mismo en una situación en la que necesitamos saber eh, por dónde se van, se van encaminando para continuar con nuestra tramitación. Pongo, por ejemplo, eh, algo que ya hemos comentado como. El tema de la liquidación presupuestaria, algo que siempre hemos explicado, ¿no? Que en la anterior, en la anterior etapa, en la anterior legislatura, legislatura, las reglas fiscales estaban suspendidas, por tanto el remanente presupuestario lo podíamos destinar a inversiones financieramente sostenibles. Ahora en nuestra en esta nueva etapa las reglas fiscales están suspendidas parcialmente, pero eh, ...nos falta saber esa información de ese parcial hacia dónde se puede encauzar. Y este es un claro ejemplo de eh, sobre qué vamos a hablar y sobre qué le vamos a transmitir a nuestro diputado... ...además de, cómo no, pues inversiones que consideramos que pueden ser estratégicas para nuestro municipio. Bueno, un placer volver a Novelda eh, de la mano de la invitación de nuestro alcalde, Fran Martínez, y de su equipo de gobierno... Yo quiero destacar que siempre es un placer volver y ver la extraordinaria gestión que se está realizando por parte del Gobierno municipal con el alcalde a la cabeza y ver cómo evoluciona siempre el municipio de manera positiva. Por tanto, felicitar esa magnífica gestión, esa labor constante eh, de apoyo a los servicios municipales, de apoyo al empresariado, al crecimiento del empleo, en definitiva, a la apertura de Novelda al exterior y también a los servicios básicos que se prestan día a día a todos los ciudadanos y ciudadanas de Novelda. Hemos visitado Carmencita, yo por una vez más, supongo que el alcalde por unas cuantas veces más, pero siempre Carmencita tiene cosas que enseñar porque es una empresa puntera, no solo para Novelda y para la provincia, para toda España. Es una empresa eh, que se caracteriza por la innovación, por la calidad, por la exportación, por la, también la colaboración social. En definitiva, es una empresa eh, que es un ejemplo verdaderamente a seguir y que siempre da gusto ver los avances que va realizando en un proceso de expansión como el que está en este mismo momento. También vengo a reunirme ahora mismo eh, con el alcalde y el equipo de gobierno para ver cuál es eh, la gestión que se puede realizar desde el gobierno de España. Eh, en primer lugar, sobre cuestiones eh, claramente económicas. Yo ahora mismo soy eh, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados y, por tanto, voy a recibir sus peticiones y sugerencias. Eh, tenemos un año en el que el Gobierno de España está aportando más eh, financiación a todos los ayuntamientos del país. Es una muy buena noticia y está por ver también como acaban esas reglas fiscales que puedan permitir el aprovechamiento económico de los remanentes del dinero de los ayuntamientos para distintos usos sobre eso también y sobre la posibilidad de recibir ayudas por parte del gobierno de españa me quieren trasladar una serie de peticiones que con gusto y con intensidad trasladaré al gobierno de españa.